Buenas noches, gracias por estar del otro lado, como decimos siempre, jueves, el último día de la semana, ¿cómo les va? Bueno, no, buenas noches. No, el último día de la semana, dije, para nosotros, pero nosotros. No, al último aire, día del mes. El otro lado, aclarar, nos están tomando el pelo. ¿Último día del mes? Y último día del mes, eso sí, eso no, sé. Nuestro, tampoco. ¿No? También aclarémoslo. No, gente, ¿tampoco? Nosotros mañana es 30, trabajamos hasta mañana, los jueves. Mañana es 30. Día de ñoquis. Claro, ya. Vayamos a lo importante. Bien, vayamos bien. A lo importante, exactamente. Claro, qué bueno que vinimos hoy. Claro. No sé qué día es, pero estamos bien. ¿Cómo andan por este lado? Bien. ¿Qué tema tenemos hoy, no? El adopción. Es un tema que nos debíamos en lo que viene siendo este año en el ventilador. Y que queríamos darlo con la mayor cantidad de voces posibles. Hoy tenemos muchísimos invitados muy interesantes, todos que pueden aportar desde su lugar opiniones e información muy importante. Es un tema súper conmovedor, sí. Y pensaba que vos decías un gesto de amor el de avanzar hacia el proceso de adopción. Creo que es un... destacaría el lugar del niño que completa una familia con el amor que faltaba, digamos. Totalmente. Me parece que es como una... Esa posibilidad de conformar una familia es amor puro. Sí, sí. Yo sumaría un poquito más, digamos, a eso. Es decir, acá la idea es resolverle el problema a un niño, ¿no? Resolverle el problema a la madre, digamos, una madre o a alguien que quiere, digamos, criar a alguien o dar todo eso que tiene, digamos, ¿no? Sino pensar en acá, lo que necesita el niño. Acá la idea es que hay un niño que tiene un problema. Claro. Dificilísimo. Bueno, ¿cómo es esta gente que junta eso nuevamente? Claro, ¿no? Claro. Muy complicado. Niños en situación de vulnerabilidad. Hasta porque... el año 1990 no había un marco legal, pero en ese momento Argentina suscribe a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que dice que el niño tiene los mismos derechos que un adulto. Entonces ya deja de ser posible el tomar a un niño como una propiedad, como algo que se da, claro, o una cosa por el estilo. Totalmente. Y se empieza a enfocar de otro punto. Totalmente. De vista. Sí, y todas las políticas públicas y de las que vamos a recorrer aquí apuntan a poner por delante de todo los derechos del niño. Sí. Prioridad a los derechos del niño. Sí. En cuanto sujeto, digamos. Seguro, eso seguro. Los grandes avances en la materia se dieron siempre focalizando en estos derechos, los del niño. Ya vamos a hablar, hablando de niños, también tenemos que decir, nosotros estamos recibiendo muchísimas repercusiones de ustedes del otro lado con respecto al tema que tratamos en el primer programa de esta semana, que fue el martes, que tuvo que ver con la ESI, la educación sexual integral. La verdad es que ese programa hasta el día de hoy sigue teniendo muchísimas repercusiones. Ustedes siguen opinando en las redes sociales sobre ese programa, a pesar de que ya han pasado dos más. Y consideramos que es por un tema, porque se trata de un tema sumamente importante, así lo dicen ustedes en sus opiniones en las redes. Nosotros queremos compartir un breve informe con una recopilación de lo que fue eso, como para poder hacer una conclusión antes de meternos en el tema de hoy de la adopción. Mirá el informe. Hace dos días, en El Ventilador, se encendió el debate sobre la educación sexual integral. Voces a favor y en contra pudieron manifestar sus posturas con argumentos claros y precisos. Entre opiniones e información, se pudo incluso analizar aspectos de la ley vigente y del proyecto actual de modificación. La ESI, tal como se la llama, es un tema en la sociedad que despierta el interés de todos los ciudadanos. Así quedó demostrado también en nuestro debate, que se convirtió en un punto de partida para seguir analizándolo, sumando representantes de diferentes posturas, jóvenes, padres y educadores. En varios momentos del programa quedó en claro el reclamo de algunos de los invitados que, en representación de un sector de la sociedad, pide garantías al Estado sobre la participación familiar en los contenidos. Aunque, por otra parte, también fue precisa la información de los actuales educadores sexuales sobre algunos fantasmas que sobrevuelan cuando se habla de los contenidos que se imparten. Pero el dilema de la cuestión no termina ahí, sino que más voces se suman permanentemente a este amplio debate con necesidad de ser escuchadas. Voces que nos desafían a no dejar de pensar en el punto de encuentro que se debe encontrar para llevar adelante esta parte fundamental de la educación en los niños. Thank you.
Una de las preguntas del informe es, ¿hay voces que todavía tienen que seguir siendo escuchadas? Aparte de las que nosotros tuvimos, obviamente, en el programa, digamos, ¿cuáles son esas otras que hay que seguir escuchando y esos otros ángulos? Para no caer en esta cosa binaria que habíamos dicho cuando comenzamos el programa del martes, y de los que están en favor y los que están en contra, ¿no? ¿Qué es todo eso que también hay que seguir teniendo en cuenta, que por ahí no estuvo representado en el programa del martes? ¿A alguien se le ocurre? A mí me parece que, como lo hablábamos el martes, me parece que hay que jerarquizar la ley, porque es el debate que se dio el país, es el debate que se plasmó en una ley, y me parece que lo más importante, más allá de cómo se salde esta discusión respecto de cómo se va a dar la reforma a la ley vigente, me parece que su cumplimiento pleno es lo más esperado en este contexto, lo más esperable en este contexto que claramente nos está faltando. A mí lo que me encantó fue que Carmen, ella aclaró específicamente... Estamos hablando de Carmen Toller, la diputada provincial que estuvo acá presente. ¿Cuál era su cuestionamiento y su duda? Entonces, que me parece que a través del conocimiento y que bien expliquen qué es lo que se va a dar, cómo se va a dar, uno salda y se queda más tranquilo. Sí. Bueno, a mí me parece que es muy importante la posibilidad, a partir de la ESI, del reconocimiento a la identidad y a la diversidad. No solamente que la ESI permite desde chicos romper con ese arquetipo, con ese estereotipo de la mujer cocina, madre, el hombre autito de carrera, fútbol, trabajo, sino que también, que me parece que es fundamental, yo no sé si los jueces que absolvieron a los asesinos de Lucía Pérez hubieran fallado de esa manera si hubiesen sido formados de otra... Claro, si hubieran tenido ESI en su infancia, pero también... Y en su formación profesional, rescatar, porque en la consecuencia también, Cuando fue la ley de matrimonio igualitario, a mí realmente me golpeó mucho, fue una ley muy muy discutida. Si naciste hombre, vas a ser hombre. Si naciste mujer, vas a ser mujer. No puedes cambiar, vestite como quieras, pero no cambies el documento. Y me acuerdo la legisladora por Entre Ríos, Blanca Osuna, declaró cortito, una frasecita: voy a acompañar esta ley porque no quiero que entrerrianos se sigan yendo de sus pueblos porque no pueden asumir o enfrentar su condición. Ahora, Mariano, una de las cosas que planteaba la diputada... Esto está marcando una cuestión desgarradora. Sí, ella lo que decía es la participación, que yo ahí es donde me quedo pensando, ¿no? Si es para debatir más, cómo se le encuentra la solución a eso, de las familias, ¿no? Que el Estado le dé participación a las familias. Y siempre me pregunto, ¿de qué manera se puede hacer eso? Porque tuvimos a educadores acá, Pablo Miorelli. Pablo. Exacto, Pablo. Sí, sí. Y aún, perdón, Carmen. No me acuerdo. Y Carmen. Carmen. Que nos explicaban incluso de qué se trata el contenido. Y también Pablo decía, me parece que hay un gran... Él insistía, hay un gran desconocimiento por parte incluso de los legisladores del contenido, de lo que se da. Porque a mí me dio la impresión de que él anotició en muchos momentos a la diputada de que... La falta de que los padres se involucren en los contenidos de los hijos no es solo con la ESI, sino con la mayoría de las cosas que pasan en la escuela. Bueno, una complejidad involucrar a los padres en este proceso. Pero ¿sabés qué me dijo Carmen también? En muchos hablan de los padres, pero en muchos casos no hay padres. Porque no existen, porque no van o porque no hay de verdad. Entonces, bueno, ¿cómo no tener educación sexual, no? Entonces, con más razón. Claro. Y aparte, cuando yo estuve en la Escuela Centenario, no solo me hablaban de esto que mencionaba Mariano, sino que también ayuda mucho para los chicos abusados. Un montón de otras cosas afloran con esta... Lalo, hoy hablaba en la radio con el senador Ángel Giano, que impulsa un proyecto en el Senado Provincial para hacer obligatoria como materia la educación sexual integral en todas las escuelas entrerrianas. Sí. Y contaba que la iniciativa parte de lo que contaron los jóvenes alumnos secundarios en el Senado Juvenil, cuando les decían a todos los senadores: no tenemos educación sexual en nuestras escuelas. A partir de ahí, ellos hacen un paneo, un diagnóstico de que faltan contenidos sobre educación sexual. Hoy es un contenido que le llaman transversal, ¿no? Claro. Así que no es obligatorio. Exacto, pero que es tan transversal que a veces no aparece en ningún lado. Está en todos lados, pero ninguno a la vez. Claro. Entonces los mismos jóvenes lo pidieron. Sí, en la Escuela Centenario tienen un buzón y ellos mismos presentaron un proyecto. Según me contaron las chicas, seguramente ya llegó a la parte secundaria, pero no hay presupuesto, le dije. Lo que hace crisis es esta noción de decir
mi hijo es mi hijo y no te metas, es precisamente esta convención de los derechos del niño. El niño tiene derechos como sujeto. No es que el padre lo va a formar de la manera que él quiera en algunas cuestiones. Si un padre es antivacunas, no puede sustraer al pibe de lo una que, campaña de vacunación. Sí hablaba, que no pero es, en relación claro, a eso, su lo que derecho era su potestad. Del ideario que tiene cada escuela. Sí, ¿qué es eso el ideario? Es lo que la reforma escuela pretende a mí lo que me modificar. Un poco, digamos, de, sobre esto es que, ¿cómo nos cuesta dejar que la gente sea libre, no? Ya lo pensamos, lo discutimos, los legisladores lo votaron, ya charlamos. Sí. Ahora no, volver para atrás, ¿viste? Nos cuesta tanto. Tal vez vos no, pues bueno, ya está, flaco, hacelo con tu hijo. ¿Me entendés? Claro, claro. O claro. sea, hacelo respetar para que realmente sea mejor. ¿Viste? Es cierto. Y existe, ya está el elemento. Sí. ¿No cuesta tanto ser libre? Sí. Bueno, me parece que además, pensar quién educar en la diversidad sí. y plantear cuestiones, no abrir mentes, no están imponiendo nada. Me parece que eso es algo que hay que tener. Y hay que ver también hasta el día de hoy, claro, porque hay muchos lugares, hay muchas escuelas, perdón, donde la educación sexual sí se está dando como talleres. Habría que ver en cuál o qué caso existe donde fue negativo el resultado, por ejemplo. Que los padres no condenen a sus hijos a ser prejuiciosos porque ellos son prejuiciosos. Pero aparte, si vos sos, por ejemplo, vos sos legislador. A vos te trasciende lo que estás haciendo. Claro. En muchas escuelas. Todo lo que estás haciendo, cada decisión que tomás, cada cosa que decís, te trasciende. No lo tendrías que hacer ni siquiera por vos. Si vos no estás de acuerdo, todo lo que estás haciendo, tu trabajo te trasciende. Deberías pensarlo mejor. Claro. Bueno, es cierto que nos trasciende, pero conocemos la opinión de quienes están en contra de que se instrumente la ESI en las escuelas. Habría que poner el foco también en todos los padres que necesitamos que la escuela se haga cargo de esto, porque consideramos que capaz que una persona formada es más importante para dar educación sexual, para dar respuesta a nuestros hijos, para tener una perspectiva distinta a la mía. Que lo aprendan con sus compañeros, o sea, además, que no es lo mismo que lo aprendan solos en la escuela. De todas maneras, siempre me contaba Victoria, se llamaba la psicóloga especialista en el taller y la tutora, que siempre hay algo para hacer en casa para que intervenga, si se quiere y si se puede la familia intervenir, que no es que ellos sí incorporaban a la familia. Un ejemplo, cortito. Un segundito, sí. Cortito, sí. Porque hablamos mucho de lo que se da en nivel secundario. En nivel inicial, en la escuela normal, se arranca con la educación sexual integral desde el nivel inicial. La docente Carmen. Integra ese programa. Un ejemplo, se hablaba de romper con los prototipos y los prejuicios de género en el nivel inicial. Una de las clases, una de las primeras clases, y tiene que ver con la participación de la familia, tenía que ver con que los padres de los chicos de la salita dieran a conocer a los chicos su mejor receta de cocina. Me parece que esto es un ejemplo de cómo desde chiquititos vos podés imaginarte un hombre y una mujer en un rol diferente. Tenemos que ir al perdón, les pido disculpas, pero vamos a seguir con el tema. Lo que pasa es que ahora tenemos que dar este paso a los invitados del día de hoy, que son muchos y que también tienen que ver con los chicos y con los derechos de los chicos, de alguna manera. Vamos a seguir tratando el tema de ESI en el ventilador, porque hay muchísimas voces que queremos seguir escuchando y nos parece válido que ustedes del otro lado puedan escuchar todas esas reflexiones y opiniones. Pero ahora el tema central en el ventilador del día de hoy tiene que ver con adoptar, la adopción, los procesos de adopción. Adoptar entre la burocracia y el amor. Mira el informe. Adoptar un niño, a una niña o a un grupo de hermanitos es un acto de amor y también de suma responsabilidad y compromiso que emprenden cada vez más familias entrerrianas. Seguramente a la hora de pensar qué significa la adopción, cada una de las personas involucradas en estos procesos tenga una respuesta diferente para dar y con palabras propias. Pero podemos empezar diciendo que la adopción es una medida excepcional que decide un juez cuando un menor que está en situación de vulnerabilidad ya no tiene posibilidad de permanecer con su familia de origen. ¿Cuál es el primer paso para adoptar? ¿Quiénes pueden hacerlo? ¿Hay prioridades? ¿El periodo previo a la adopción de conocimiento y vinculación entre las personas? ¿Cuánto dura? ¿Es siempre exitoso? Es imprescindible saber que el hecho de que un niño, niña o adolescente pueda crecer dentro de una familia constituye un derecho y, como tal, es el Estado quien debe
ser garante de esta realidad y que se concrete. Por eso, a través de un organismo como el COPNAF y con la gestión y el acompañamiento del Ministerio Público de la Defensa, se llevan adelante las adopciones, siempre bajo los parámetros del Código Civil y las leyes nacionales y provinciales específicas. Según el registro que elabora la lista de los adultos postulantes a adoptar, en lo que va de este 2018, se ha intervenido en 35 procesos de vinculación en la provincia, lo que involucró a 63 niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo ha sido en nuestra provincia la evolución de las adopciones? ¿Qué cambios o condiciones hicieron posible que hoy, por ejemplo, se concreten adopciones de grupos de hermanos? ¿Las edades de los chicos influyen en el deseo de los adultos ser padres? Hoy, en El Ventilador, el camino de la adopción, entre la burocracia y el amor. Bueno, para los que no lo sabían, en el informe se enteraron de que hay un registro único de aspirantes a adopción de la provincia de Entre Ríos. Es un dato que no todos sabíamos, yo por lo menos. Tenemos a la secretaria de RUAER, se llama, ¿verdad? María Silvana Spice, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo trabaja el registro? Bueno, el registro de adoptantes de la provincia de Entre Ríos es un organismo provincial que está en la órbita del Ministerio Público de la Defensa. Al igual que cada provincia tiene su propio registro en el cual concentra las inscripciones de todos los postulantes domiciliados en su jurisdicción, ¿no? En su provincia. Entonces, el registro es el encargado de inscribir y tramitar un proceso en el cual aquellos interesados en adoptar tramitan un proceso de evaluación, de inscripción y de evaluación, para luego poder acceder a la adopción ante el Ministerio. ¿Tienen números disponibles ustedes hoy que conozcan de cuántos son los inscriptos, cómo ha sido la evolución de los que se inscriben en los últimos años? Bueno, el número generalmente de postulantes que hay actualmente en la última estadística eran aproximadamente 380 legajos en trámite en distintos estadios, digamos, algunos recién inscriptos, otros ya evaluados, y el número más o menos se ha sostenido. Sí, en lo que trabajamos fuertemente, que es un poco el tema, me parece, de esta noche, es en poder modificar las disponibilidades adoptivas de estos postulantes, donde hoy casi más del 75% de estos legajos en trámites tienen una disponibilidad adoptiva para niños. ¿Qué es una disponibilidad adoptiva, para que lo entendamos? La disponibilidad adoptiva es para qué niños esta familia o esta persona que se inscribe se postula, de qué edades, con qué características de salud, qué cantidad de niños. Esto refiere a la disponibilidad adoptiva de cada persona, que se va trabajando con el equipo técnico. O sea que hoy son 380, yo pensé que me ibas a decir un número más alto. 380, no sé si en relación a la cantidad de niños que hay en adopción, o si eso se puede conocer, es un número alto o bajo. Yo pensé que iba a ser más alto. Silvana, no, me parece que no terminaste de decir, el 75% de la disponibilidad es para niños hasta de 0 a 3 años. Exactamente. Y solamente un 6,8% tiene disponibilidad para niños de 10 años o más, o adolescentes. ¿Y qué pasa con esos niños? O sea, ¿no? Después de pasado esas edades. Bueno, es declarada la situación de adoptabilidad de estos niños o adolescentes, es necesario trabajar puntualmente, que es algo que el registro viene haciendo en conjunto y en coordinación con el organismo de protección, de poder acompañar a los postulantes en trabajar en función de estos niños reales que están esperando por una familia. Claro, ¿no? Claro. María del Huerto, a ver si digo bien tu apellido, Reutlinger. Reutlinger. Ajá. Bueno, muy bien ahí. Vicepresidenta del COPNAF. ¿Qué tema este? Siempre cuando se habla de adopción se habla de qué pasa con los chicos que pasaron los 3 años, los 4 años y que realmente tienen pocas posibilidades, ¿no? ¿Qué se hace o qué se debería hacer desde el Estado para que podamos entender la importancia también de tener que adoptar a estos chicos? Sí, yo creo que es un tema muy complejo que toma diferentes aristas. Y que es importante tener en cuenta todos los factores que entran en juego. Desde el organismo de protección, nosotros empezamos nuestro trabajo al detectar una vulneración. Y no todas las vulneraciones que trabaja el organismo llegan a una situación de adoptabilidad. ¿Cómo se detecta una vulneración? Aclaro esto porque la medida más gravosa que tiene el organismo
para proteger a un niño es una medida de protección excepcional que está dentro de la ley nacional y provincial de niñez y que son las herramientas que cuenta el Estado para poder proteger a un niño cuando su núcleo familiar hay una grave vulneración hacia su integridad y no puede permanecer allí. Nosotros trabajamos todo el proceso de la medida de protección que... Como tal vez algunos saben aquí, tiene diferentes momentos de la intervención y puede suceder que se pueda fortalecer la familia y que el niño pueda volver a su grupo familiar o puede suceder que no haya modificaciones y que ahí nosotros sugiramos una que se declare la adoptabilidad y es allí donde entra un circuito hasta que se declara jurídicamente esa situación y es ahí donde nosotros empezamos el trabajo y ese circuito que decís, ¿no? Ese circuito, ¿cuánto lleva? Porque se habla mucho de, de los tiempos burocráticos para poder o adoptar o declarar a un niño en situación de adopción, digamos. A ver, los tiempos depende de cada situación. Hay situaciones particulares que son más claras, la problemática que se detecta, digo, cuando uno piensa en una situación gravosa como una situación de abuso o una situación de abandono muy marcado, porque a veces hay situaciones de abandono que no son tan marcadas, uno despejada la situación y clarificada la posición de los equipos técnicos, es ahí donde se avanza en sugerir la adoptabilidad. Claro. De allí hay que esperar el tiempo que el juzgado dispone. En realidad me refería a esos tiempos, ¿no? Justamente son 90 días más o menos y 90... Son 90 y 180, exactamente, se puede prorrogar, pero también depende la particularidad de cada caso, esos tiempos pueden extenderse. Huerto, pero ¿y qué pasa si se puede dar el caso de que se intente dar en adopción un niño y... los padres del padre, o sea, los abuelos salgan y digan no, no lo den en adopción porque quiero hacerme cargo? Todo eso se despeja en el mismo proceso, ¿sí? Ajá. A ver, hay garantías para todos los involucrados. Para los niños, que son el eje central de las intervenciones, especialmente de nosotros que desde el Estado tenemos la obligación de velar por los derechos de los chicos. Pero también hay los papás, se les comunica, el juzgado interviniente los cita, hay diferentes instancias donde se llega, digamos, a una decisión que es tan contundente para la vida de una persona. A ver, déjenme presentar a Gonzalo. Pañone, gracias por estar. Gracias. Sos licenciado en psicología de RUAER también, del registro. Trabajás Del equipo de vinculación. Del equipo de vinculación. Recién estábamos hablando, ¿no? De qué pasa con un chico cuando se decide que en el seno familiar en el que está no es el mejor, se lo saca de allí y recién decía Huerto, si ese seno familiar mejora, se decide que vuelve y si no, no. Digamos, ¿qué pasa en un chico que sale de su familia porque hay un grupo de profesionales o la justicia lo decide? ¿Y a qué lugar va? Digo, ¿cuál de las dos cosas termina siendo mejor o peor? Sí, una de las tantas cosas que por ahí nosotros tenemos que tener en cuenta como profesionales, más allá del trabajo del COMNAF en lo que hace al fortalecimiento familiar, tenemos que evaluar en qué condiciones subjetivas está ese niño de poder integrar una familia. Claro. Una familia adoptiva, ¿no? Sí, sí. Porque para eso también, hoy un poco como decía María, desde el lugar que nos allana a nosotros poder pensar en la disponibilidad adoptiva de esos postulantes. Claro. Eso es una construcción, ¿no? Totalmente, sí. Es una construcción que hacemos nosotros como equipo, con la familia y con la voz de ese niño. Sí. Porque no podemos dejar de no tener lugar a la voz de ese niño, al deseo de ese niño, con qué familia quiere integrarse. Sin duda que por ahí ese niño que se ha trabajado con la familia de esta medida de excepcionalidad, seguramente pueda no querer integrarse a otra familia, puede no querer estar o que se considere su desafiliación, ¿no? Pero bueno, esto hay que trabajar, esto lo trabaja el equipo de COMNAF, nosotros como equipo de vinculación tenemos que tener en cuenta las articulaciones, compartir con el equipo de COMNAF para generar las condiciones óptimas para que una integración se pueda dar. ¿Y qué pasa si no quiere? Porque si puede querer. Puede pasar. Y si no quiere, digamos, ¿cuál es la situación en la que queda, digamos, ese chico?
Y bueno, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Lo ideal es que él pueda integrarse a una familia. Habría que conseguir la mejor familia posible para ese niño. Sí, pero puede ocurrir que eso se dé. Hoy hablé a propósito del programa con la directora de un hogar que trabaja con el COMNAF y que está mucho en tema porque es trabajadora social y que hace años venimos hablando de la problemática y me decía, desde que está el registro único se ha avanzado muchísimo, han mejorado mucho los trabajos de los equipos técnicos, tanto con los niños como con las familias. Todavía, me decía ella, el proceso es un poco largo. Tener un año, por ejemplo, un niño institucionalizado es muchísimo. Un año en la vida de un niño es más que un año en la vida de un adulto. Pero dice, yo no sé qué más se puede hacer para acelerar los tiempos. Por ahí faltan recursos humanos en algunas áreas, sobre todo las que intervienen ellos y las instituciones intermedias o ONGs, que muchas veces son los hogares. Ahora vamos a pasar. Pero destacaban ellos que se ha avanzado muchísimo en los últimos años y que el sistema está funcionando mucho mejor que antes. Mejor que antes. Que hay falencias. A lo mejor no es lo óptimo. Claro. Exacto. Pero en relación por lo menos a eso, se ha avanzado. Claro, dijiste ONGs, déjame presentar a Gladys Niederhaus. Gracias por estar. No, muchas gracias. De la ONG Familias Entrerrianas Juntas por la adopción. Se llama así. ¿Vos en este momento estás inscrita en el registro de Robert? Sí, nosotros somos una familia de espera. Ajá. Estamos inscritos y bueno, y ¿hace cuánto se puede saber? Hace un año y 9 meses. Ajá. Y bueno, y nosotros buscamos como una opción, digamos, para poder aprender, para tener más conocimiento, para poder llegar mejor a una vinculación, unirnos al grupo y nosotros fue muy productivo. Porque compartimos con diferentes familias que están en la espera y también que ya han adoptado. Entonces, eso es una experiencia muy linda porque vos ves la experiencia que ellos tienen y a nosotros nos ayuda como familia. Gladys, vos sos de Crespo. Yo soy de Crespo. Cuando uno habla con familias que están en espera, siempre lo que me hace ruido, te deja pensando, es que están en espera. Porque siempre se habla de la espera. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son los factores que hacen a que las familias estén siempre en tanta espera? Un año y 9 meses, no sé qué te parece a vos, no quiero ser irrespetuoso en eso, pero me parece una espera. Yo siempre digo que depende de cada familia y cómo lo vive y cómo quiere trabajar cada familia para llegar a la adopción. Sí. Nosotros lo vivimos muy bien, siempre estamos activos, hicimos terapia. Participamos de grupo y eso a nosotros nos ha ayudado muchísimo. Y por eso nosotros decimos ¿hay que ansiedad? Sí, yo creo que son diferentes estadios que uno va pasando, ¿no? Pero bueno, uno a veces llega al registro con un montón de esperanza, con un montón de ilusiones, o a veces sobrepasado de tanta ansiedad. Claro. Y bueno, después uno lo va trabajando y es muy importante poder trabajar. Recién. Todos esos sentimientos encontrados. Seguro. Toda esa ansiedad. Debe ser un momento muy difícil. María Silvana hablaba recién de las, no sé si se le llama condiciones o cómo es que... Disponibilidad adoptiva. Disponibilidad adoptiva de cada familia. ¿Ustedes tienen alguna en particular? Nosotros hicimos desde cero de bebé hasta 7 años, hasta digamos. 7 años. Siempre estamos abiertos porque yo creo que el grupo hace que uno pueda tener un poquito más de conocimiento, de ir aprendiendo todo el tiempo. Y bueno, eso depende también de cada familia, que pueda abrirse, aprender y siempre desde una mirada constructiva. Gladys, y para conocer un poco más cuando las familias están en espera, ¿no? Por lo menos a través tuyo y de tu caso, ¿existen en ese tiempo que llevan acumulado, por ejemplo, en tu caso, 1 año y 9 meses, llamados y oportunidades que no se terminan concretando por alguna situación? ¿O es un año de espera entero, 1 año, 2 años no, de espera? No, nosotros, digamos, nuestra espera fue productiva, digamos, y poder hacer terapia, poder participar en grupo, y eso para nosotros fue muy importante como familia. Sí. Entonces, nosotros siempre decimos, si nosotros nos preparamos como familia, más niños puedan vivir dentro de una familia. Y eso es lo que nosotros deseamos como grupo. Gladys, siempre. ¿Ustedes tienen algún hijo anterior? No. Hace 15 años que estamos viviendo juntos y bueno, decidimos formar. Y cuando decidiste ir a inscribirte, no te hablaron ellos de tiempo, ¿no es cierto? Vos esperás hasta que llegue el niño que va a llegar a tu casa. Sí, nosotros sabemos que es un proceso, digamos. Siempre uno, cuando yo me inscribí, yo al principio pregunté primero cómo era para poder hacer las cosas bien, porque también eso es muy importante, porque es la seguridad que uno tiene y entonces eso para nosotros fue lo principal. Claro. Cómo hacer para llegar bien y para hacer las cosas bien, digamos. Y bueno, la única forma legal
para hacer una adopción es anotarse en el registro. Es muy importante, digamos. Por ahí esto lo que habla la postulante es sumamente importante poder escuchar, significarlo, porque es una forma de poder pensar la anidación afectiva. La anidación afectiva es poder también habitar con un otro, claro, con otro que es diferente, sí, otra condición biológica, que amerita una espera, que justamente es en movimiento, no en estado de latencia, y ese puro movimiento es lo que hace generar el deseo, ¿no? Claro. Que el deseo se potencia aún más. Y ese trabajo también es la búsqueda que también pueden compartir con nosotros como profesional para justamente potenciar ese deseo. Es sumamente importante y genuino poder escuchar eso. Por supuesto. También ¿de qué depende, si se pudieran simplificar en algunas claves, un proceso exitoso de integración de una familia? Es que no podemos medir la adopción por un proceso exitoso. No, pero que pueda prosperar un vínculo entre padres y hijos. Y es un trabajo continuo, es decir, nunca vamos a dejar de ser hijos tampoco nosotros, y tampoco nunca se deja de ser padre, es una construcción permanente. Claro. Es un terreno que es una construcción que se va haciendo, uno aprende a ser padre en ese camino y aprende a ser hijo. Sí, es cierto. Nunca termina. Nosotros lo estamos tratando de medir en tiempo y no sé si está bien. Exacto. Nosotros tenemos que correr de esos ejes porque hablamos de otra situación. Sí. ¿Viste? Es decir, más rápido no se puede porque hay situaciones en las cuales hay charlar con niños, ver, ¿viste? Eso es lo que decía el trabajo. Bueno, a ver, pensamos, son chicos que no los quieren o que le pasó algo horrible. Y que tienen que reinsertarse en otro lugar, digamos. No es fácil que el nene de movida estimo diga, sí quiero. No es fácil que diga, sí, quiero. Hay que trabajarlo, tiene que laburar, es una cosa. ¿Sabés lo que debe ser los tiempos que pasan hasta...? Ellos siguen laburando después. Seguro. O sea, después que se hace esta cosa exitosa, siguen yendo a la casa, siguen controlando, siguen charlando con el nene. Pero es un laburo increíble. Permítanme decirlo, teniendo en cuenta, es cierto, todo esto es totalmente cierto, pero teniendo en cuenta que hay un 70% de interés en niños de 1 a 3 años, también hay un tiempo que corre para esos niños, que cuando pasan, entonces pregunto ahí, desde el Estado, cómo se puede ayudar a esos tiempos. ¿Sabés lo que es feo de eso? Que también podemos medirlo desde ese lugar. Que vos decís, el 70% de las personas que quieren adoptar, quieren un nene de 0 a 3 años. Sí. Y los otros... Bueno, o sea, nosotros tenemos que dejar en claro acá, totalmente, que si vos tenés la generosidad, el tiempo, el amor para... Debería ser para una amplitud de edad Ahí voy. Pero me parece que tiene que haber... O sea, la persona que toma la determinación de hacerlo es una generosidad genial. Pero creo que debería haber campaña, amplio, ¿eh? Me parece, desde el Estado, ahí podríamos... A ver, permítanme, porque todavía no presentamos a Carolina Caíno, gracias por estar también licenciada en psicología, y trabajás con Gonzalo. Sí, en el equipo de vinculación. Una de las cuestiones que por ahí a mí me interesaba poder dar cuenta de lo que ella pudo manifestar es que pueden ubicarse en una mirada que tiene que ver con el cuidado del niño. O sea, como una prioridad, el tiempo de preparación, que nosotros como equipos, todos los equipos trabajamos para acompañar a estas familias, para que estas familias también vayan transitando estos tiempos. Seguro. Que les lleva el proceso. Aun cuando sea una familia conformada por una pareja, son tiempos de cada uno también los que tenemos que tener en cuenta. No es solo el tiempo del niño, para nosotros es muy importante. Es lo que en los procesos de vinculación nos va marcando la posibilidad de avanzar. O nos dice, bueno, esperemos que hay que dar tiempo, a veces los tiempos son de los adultos también. Tenemos que prestar mucha atención para no forzar. Sí. No, me parece que los tiempos no son, al contrario, no está en juicio incluso ni siquiera, menos en este programa, la tarea de los profesionales, porque los trajimos acá para que nos ayuden a pensarlo. Me parece que lo que sí estaría bueno pensar es esto que dice Ale, ¿qué nos falta desde el Estado para ayudarnos a la sociedad a entender de que podemos adoptar a niños que pasen los 3 años? Adorar un niño que tiene 8 o 9 años. Quiero poner el foco, la profesional que contacté hoy, directora de un instituto, me decía, no sé si se pueden rever el tema de los tiempos.
No sé si es mejor más rápido. Ponía el eje en eso. Me lo dijo tres veces, me llamó la atención. Y me dijo, es mucho el tiempo. Yo lo reconozco porque estoy al frente de María, puede ser que... Sí, perdón, María del Huerto. Sí, dos cuestiones que me parecen importantes recuperar del interesante debate que vamos teniendo. Sí. Los tiempos de la infancia, nadie duda que son cruciales y que son irrecuperables y que creo que todas las instituciones estamos todo el tiempo interpeladas por esos tiempos, ¿sí? Que no son solamente los tiempos cronológicos, que muchas veces a los adultos es lo que más nos interpela, ¿no? Todo el tiempo, sino que tienen que ver más que ver con los tiempos lógicos de algo que uno de los dos panelistas, no recuerdo bien, lo planteó, que es tal cual, y que refleja el proceso de trabajo. Digamos, estamos trabajando con un sujeto niño en constitución. No es lo mismo encarar el proceso de adopción con un niño de 3 años, con un niño de 5, con un niño de 9 o con un adolescente. Claro, totalmente. Hay experiencias, en los organismos sabemos de experiencias que han sido positivas en diferentes edades, pero tiene mucho que ver con poder respetar el proceso que los chicos van haciendo y también los adultos que empiezan a interpelarse con la pregunta de ahijar a un niño, con su historia, con su particularidad. ¿De dejar a un niño, perdón? De ahijar, de darle un lugar de hijo. Digo esto porque me parece importante y porque hoy hablaban en el informe de las modificaciones de normativas que afortunadamente nuestro país fue desarrollando a lo largo de los años y que más allá de los cambios en las leyes, tenemos que velar para que todas las instituciones hagan carne de lo que es la perspectiva de derecho, porque la perspectiva de derecho no puede quedar en un discurso, sino que tiene que ir traduciéndose en acciones concretas, desde escuchar a un niño en una audiencia, desde poder saber qué pasa con su familia, de saber cuáles son vulneraciones que no presentan modificación y otras que sí, que requiere de mayor política pública para poder ayudar a esa familia que se vuelva a poder. Y aparte entender eso, ¿no? Que la adopción no es la decisión de alguien que dice, este niño, usted quería un niño, bueno, acá hay un... hay un equipo tan grande de profesionales. Y se plantea muchas veces, en relación a lo que estamos hablando con las edades, y yo lo he visto en este caso puntual, hay un problema muchas veces cuando son hermanitos. Cuando hay uno de 2, uno de 5 y uno de 9. Bueno, ese es un tema que queremos tocar ahora. Y también esto que le vamos a presentar en el informe. Hay un programa que se llama Familias de Abrigo, no sé si estoy diciendo bien. Y que queremos saber exactamente de qué se trata, cuáles son las implicancias. Pero mirá el breve compacto y ya lo debatimos. Hace 2 semanas, en el marco de la Semana de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, el COPNAF presentó un programa denominado Familias de Abrigo. Se trata de una iniciativa dirigida a brindar atención y cuidado a los niños y niñas de hasta 2 años, que producto de la vulneración de sus derechos, deben ser separados de su grupo familiar de origen. El programa busca integrarlos transitoriamente a un grupo familiar seleccionado específicamente para ese fin, con el objetivo de garantizarles transitoriamente su derecho a vivir en familia y fortalecer sus vínculos afectivos. Pero, ¿por qué se busca el acogimiento familiar temporario y no una residencia socioeducativa del COPNAF? ¿Despertó el programa el interés de las familias? ¿Cuáles son los requisitos para acoger a un niño en esta situación? ¿Se prevé otorgar una ayuda financiera a quienes formen parte de la iniciativa? Pregunta en el informe de si el programa, a ver qué te parece a vos, María del Huerto, despertó el interés, digamos, en la ciudadanía, o al menos se conoce exactamente de qué se trata. Yo creo que se está la gente interesando. También creo que por ahí hay tal vez mucha confusión en de qué se trata por el eso, dispositivo. Si no, tenés por eso, que definir qué es una familia de abrigo. Una familia de abrigo es un espacio institucional de acogimiento que lo que hace es garantizarle a un niño que está bajo una medida de protección excepcional la posibilidad de cuidados en una dinámica familiar. Algo muy importante que me parece de destacar, y sobre todo por el tema que venimos trabajando, es que es algo muy diferente a lo que es la adopción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente uno de los requisitos más importantes para poder ser postulante de
de familia de abrigo es no tener intereses de adopción. Ah, esto es un buen punto, claro. Y esto claro, me parece que es muy importante, porque en realidad nuestro programa apunta, como varias provincias lo venimos discutiendo en el ámbito del Consejo Federal de Niñez, y era una necesidad repensar una realidad que nos está interpelando por un montón de factores, que son los niños muy pequeños, institucionalizados, que por los tiempos ya de la ley tienen que esperar para ser adoptados mínimamente 90 días. Entonces digo, no es lo mismo para un niño estar en una situación de estar bajo los cuidados de un entorno familiar, que le procure cuidados, que lo incorpore a su dinámica de la familia, de la rutina. ¿Entiende el niño que es una familia transitoria esa? A ver, no lo entiende cognitivamente, pero lo entiende en el sentido de que el registro que queda en su cuerpo, en sus olores, sus cuidados, ¿sí? Sobre todo cuando se trabaja la transitoriedad de esos cuidados, son menos nocivos que los que puede tener en una institución, claro. Cuando es tan pequeño. Claro. ¿Por qué? Exactamente. Hasta dos años. Claro. Este dispositivo lo que intenta generar es justamente mayores cuidados, que si bien actualmente, hasta que teníamos en vigencia la familia, que tenemos ahora en vigencia lo de familia de abrigo, en las residencias se reacomodaban permanentemente los dispositivos, incorporando figura de cuidadora, para que, respetando que la cuidadora sea siempre la misma, para que tratar de que, ustedes piensen que si a los adultos nos genera un montón de ansiedad, de molestia los cambios, para un niño muy pequeño es algo que lo afecta mucho. ¿Y qué pasa? ¿Hay situaciones en donde la familia de abrigo, vamos a decirlo así, se encariña, ¿no?, con el niño y después quiere ser adoptante? A ver, legalmente, ¿qué pasa ahí? Me refiero, ¿no? Yo en esto quiero clarificarlo, porque justamente ayer tuvimos un taller acá en Paraná informándole a la comunidad de qué se trata el dispositivo, en lo concreto y más allá de los requisitos que tiene, que tienen su particularidad. El tema del apego y desapego es algo que se trabaja todo el tiempo y ya con, a ver, los equipos que trabajan con las familias que se inscriben en esta tarea que es solidaria, digo, realmente no cualquier persona está en condiciones de encarar una tarea de cuidados que sabe que es transitoriamente, que es desde el amor, desde la solidaridad y de la responsabilidad desde como ciudadano. Es que a lo mejor ahí sí cognitivamente lo sabes, ¿no? Pero digo, después el vínculo se da en la marcha. ¿Cómo sabes qué te va a pasar ahí? Bien, pero más allá de que previamente... El vínculo se trabaja con tiempo y el apego y desapego también se trabaja con tiempo. Y para eso es muy importante que la familia esté bien orientada, que sienta el acompañamiento. Tenemos profesionales en el área que son profesionales impecables, con mucha trayectoria en el organismo, con muchos años, digamos, de trabajo, que han ido repensando también la cuestión. Y también contamos con un esquema que realmente brinda las garantías, digamos, de trabajo. Mi pregunta va en relación a una cuestión más humana. ¿Por qué una familia se ofrece y está dispuesta a cuidar un niño durante 6 meses sabiendo que no se lo va a quedar? Porque por solidaridad, exactamente. Solidaridad. Y de hecho, fíjense que las familias que se interesan son familias que tienen niños, o que están criando sus propios hijos y que también incorporan a un niño desde el amor para poder brindarles cuidados y darle un ejemplo muchas veces a sus propios hijos. Realmente es un acto de amor, ¿no? Es un acto de amor. ¿Cómo porque... ha sido la respuesta de la comunidad ante esto? Mirá, es difícil evaluarlo porque recién estamos arrancando. Nuestra provincia tuvo un programa de acogimiento que por otros motivos fue desarticulado, pero la realidad es que hay muchas consultas por mail. Creo que traje el folleto y ahora les voy a decir bien el correo por si hay alguien interesado. Ahora en un ratito sin vamos compromiso a pasar todos los datos, puede acercarse, hablar con los equipos, preguntar de qué se trata, le van a contar las particularidades, ¿sí?, de cómo es la dinámica, porque en la evaluación y en el perfil de cada familia que se inscribe en esta tarea solidaria,
También después se evalúa de acuerdo a las particularidades de los niños, de los niños que tenemos. Seguro. Tenemos niños con problemas de salud, niños sin problemas uh-huh. de salud. Hay niños que tienen alguna cuestión. Yo quiero ese sistema que vos decías que es un sistema que ya antes andaba o por lo menos existía y por otras, algunas causas dejó de funcionar. Uh-huh. ¿Hay resultados de eso? ¿Andaba? ¿Funcionaba bien? Sí, a ver, el acogimiento es un dispositivo que funciona no solo acá, sino en el mundo. Uh-huh. De hecho, hay muchas experiencias en otros países que realmente trabajan mucho, digamos, sobre todo con la comunidad, y creo que es muy importante recuperar estas experiencias y poder repensarlo a la idiosincrasia particular de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Pero lo que me parece importante es que es muy importante poder despejar las dudas que las personas tengan. Uh-huh. Porque no todo el mundo está en condiciones de poder encarar una actividad solidaria. Yo vas creo que pensando yo no podría. Exacto, y es muy válido, y es muy honesto saber qué uno puede y qué imagino, no puede. Imagino, Huerto, que a lo mejor también vas pensando que y terminás teniendo la charla con la gente y te vas diciendo, no estoy preparado. Sí, digo, puede pasar de todo. Y hay mucha gente que sí está preparada y que también... es muy respetuosa con la historia de ese niño. De ese niño. Huerto, es lo más ¿Sabés qué? Muy generosa. Porque tenés que ser generosa para saber el bien que le estás haciendo ese bebito. Huerto, que y de no enjuiciar a otra familia. ¿Es posible pensar esto, que se haga una evolución en edades, o no es recomendable? Que exceda los dos años, digamos. Vive de 4, uno de 7, uno de 10. Sí, es posible. Lo que pasa es que pensaba en cómo cuando hablamos de difundir estas iniciativas, me parece que tiene que ver con consolidar una sociedad diferente, que piensa en la solidaridad como, digamos, qué hacer cuando nos preocupan algunos problemas, digamos, cómo concientizar de que uno puede hacer muchísimo. Totalmente. Digamos, ahora vamos a hablar, me interesa también en un ratito, qué es lo que necesitamos, necesitan los niños, necesitamos los seres humanos en esos primeros dos años de vida. ¿Por qué se determinó que sean los dos años? Evidentemente hay algo ahí que es importante. Pero antes te quiero preguntar, María Silvana, ¿qué dice la ley con respecto a quiénes pueden inscribirse hoy en el Registro Único de Aspirantes Adoptantes? ¿Qué tipo de familias, digo, no? Bueno, en principio, y retomando un poco lo que hablábamos hoy, si bien obviamente el registro tiene por ley, como todos, ciertos requisitos que cumplimentar, es necesario poder advertir que esto no es mucho más que un trámite administrativo, ¿no? Si el cumplimiento de requisitos formales por ahí forma parte de lo que es una primera instancia, pero en relación a los tiempos, que es algo muy recurrente, por ahí tiene que ver con que es una construcción de un proyecto adoptivo. ¿Y cuáles son los pasos, las instancias por las que pasa un aspirante? Bueno, el registro abre 4 convocatorias al año, en las cuales recibe solicitudes de inscripción, que es en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. ¿Eso siempre es así? ¿Todos los años es todos en esos los años, meses? Durante los primeros 10 días hábiles de esos 4 meses. Ahora cerramos la convocatoria del mes de noviembre. ¿Puedes repetir los meses, perdón? Porque... Sí, febrero, mayo, agosto y noviembre. Dos meses por mes. Los 10 primeros días hábiles. Los 10 primeros días hábiles, tanto en la sede del registro como en cada defensoría pública, que están ubicadas en cada cabecera de departamento, se pueden recibir solicitudes de inscripción de personas solas, hombre o mujer, o parejas que pueden ser uniones convivenciales o matrimonios de igual o distinto sexo. Requisitos fundamentales tienen que ver con ser residentes en la provincia de Entre Ríos. Sí. Además, la ley prevé que deban acreditar 2 años de residencia efectiva previos a la solicitud de inscripción. ¿En la provincia o en ese lugar? En la provincia de Entre Ríos. Bueno, acreditar la identidad, cuál es la conformación del grupo familiar, qué ingresos tienen, pero que esto tiene que ver con poder tener una mirada respecto de cómo es la integración de esta persona o de esta familia, pero no tiene que ver con acreditación de requisitos mínimos de sueldo, tener casa propia, no tiene que ver con esas cuestiones. ¿Cuál es este, no sé si es mito o no, es esto de que alguien que tiene casa propia tiene más posibilidades de alguien que alquila, etcétera? No. Lo que, digo porque se habla mucho siempre de eso, también. por información, digo, de boca a boca. Obviamente, ¿no? Porque... estos son cuestiones que después los equipos técnicos van trabajando y van evaluando el lugar de alojamiento que hay para un niño o niña en ese hogar, ya sea que sea viva en un monoambiente o en una casa gigante. Tiene más que ver con eso que con si es una casa propia o la seguridad. Dame un minutito, Ana, pensá la pregunta, guardala, y ahora venimos con esa, porque tengo que presentar los mensajes y las opiniones de ustedes. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, muchos, Lalo.
Creo que cualquier lugar es mejor que un hogar. Dejan mucho que desear. Los hogares del Estado, digo. Soy Lidia y lo digo con conocimiento de causa. Hola, buenas noches. Qué bueno que se hable en un medio masivo de estos temas. Estoy absolutamente convencida de que faltan campañas de concientización y de información. Tenemos muy poca idea de todo lo que allí se está diciendo. Hola, buenas noches. Quiero saber qué pasa con una familia, por llamarla de alguna manera, ensamblada. Psicológicamente, digo, aquellas que deciden adoptar un niño habiendo ya hijos biológicos. Siempre me despertó curiosidad saber respecto de esto. Hola, buenas noches. Soy soltera y cada vez pienso con más ganas y deseo el de convertirme en mamá, siendo soltera. ¿Me puedo inscribir? ¿Qué debo hacer? Hola, buenas noches. Soy Leandro. Los estoy mirando desde Santa Fe. Quiero saber qué pasa a partir de la ley de matrimonio igualitario, si tenemos más chances de poder también inscribirnos en ese registro y poder algún día adoptar algún pequeño. Hola, buenas noches. Estoy escuchando atentamente el programa con mi familia. Quiero saber, porque tengo conocidos en mi entorno, cómo funciona este grupo de autoayuda. ¿Es eso, este grupo de familias entrerrianas por la adopción? Nos pregunta Gladys. A ver, bueno, no es un grupo de autoayuda precisamente, sirve como autoayuda evidentemente, es las familias entrerrianas juntas por la adopción. Después me parece que había una pregunta de un televidente con respecto a parejas del mismo sexo, ya se aclaró que sí. Exacto, sí, aclarar que, si no escuché mal, es una persona de Santa Fe que debe concurrir a su registro provincial. Sí. Me parece que hace la pregunta en general. De todas maneras, con esta cuestión respecto a las personas solteras, matrimonios igualitarios, sí, que hay respecto de algunos prejuicios de que siempre se elige familias tradicionales, uh-huh, ¿no? De matrimonios de uh-huh, heterosexuales. Sí. Esto no tiene que ver, o sea, no es una prioridad ni un tipo de familia ni nada. Hoy hablamos de distintas configuraciones. La evaluación no comienza por ahí, digamos. No, para claro, nada, pero tampoco la vinculación con un niño, sino por supuesto, que en claro, general lo que va a tener que ver es qué tipo de familia es la que necesita este niño adolescente. Por eso, para esa televidente que decía, soy soltera y estoy cada vez más pensando en adoptar, digamos, lo puede... Una pregunta. Me puedo registrar. Perdón, estábamos con la pregunta. Eran dos preguntas, no sé a quién al que me lo pueda. Una es, si es mito, ya que estamos con los mitos y que por ahí no conocemos, de eso que le dan el niño y que después a los 3 meses se lo pueden sacar, porque si el padre verdadero quiere volver a tenerlo, ¿cómo es ese tema? ¿Qué pasa si la familia reclama la biológica? Que vos le das en adopción al niño, ¿no? Ese vínculo supongo que empezará de a poco, esa es otra pregunta. Sí. Se empiezan a vincular, qué sé yo, los fines de semana, que me expliques cómo es la vinculación. Y hasta qué tiempo, ¿hay un tiempo de prueba o ya es definitiva la adopción? Uh-huh. Porque por ahí, por eso te digo el mito, lo que yo he escuchado es que a veces te lo dan 6 meses y a los 6 meses te dicen, no, vuelve con su familia porque lo reclamaron. Uh-huh. A ¿puede ver, pasar? A ver. Yo empiezo explicándote... En los tiempos de la vinculación. Sí, sobre todo desde el lado del organismo, por ahí me parece que María uh-huh, puede sumar algo al proceso de vinculación. Uh-huh. Yo insistí al comienzo del debate el tema de los tiempos de los marcos normativos, ¿no? Cuando se llega a la declaración de adoptabilidad, uh-huh, eso ya implica que el niño está en situación y en condiciones de empezar uh-huh, un proceso uh-huh, de adopción. Uh-huh. Digo esto para clarificar, porque por ahí para los que es no están todo el tiempo... Es porque hubo mucho trabajo de detrás, uh-huh, exacto, claro, y porque tenemos la certeza uh-huh, de que no va a haber ninguna política que modifique la situación de esa familia. Y eso es muy doloroso. Uh-huh. Por eso yo hoy insistía que cuando el organismo llega al paso previo, que es la adopción de una medida de protección excepcional, que si bien es el tiempo que nosotros tenemos para trabajar y ver si podemos modificar algo de la problemática gravosa que llevó ese niño a que no pueda estar más con su grupo familiar, uh-huh, ¿sí? Que no haya referentes de cuidado. Se puede llegar a la conclusión de que no hay marcha atrás. Exactamente. Claro, hablar de grupo familiar. Eso es la familia de origen. Eso es la familia de origen. Exacto. Exacto. Me refiero a su origen. Y después de ahí empieza otro proceso. Claro. Pero, o sea, y de todas maneras agrego brevemente que también este mito, ¿no? Que nosotros lo escuchamos bastante desde el registro, de que pasado un tiempo vuelve la familia y se lleva al niño, uh-huh, está instalado en función de un proceso que no tiene que ver con estas
garantías legales que hoy están instaladas respecto a la adopción, sino con un paradigma donde una entrega directa, que no tiene intervención del Estado para agotar todas estas medidas de las que Huerto hablaba, no aseguran y no garantizan que se hayan agotado realmente todas las medidas para que este niño ya no pueda vivir con su familia de origen, que es el primer requisito. Eso era como se hacía antes. Como se hacía antes. Gente, a mí me parece sumamente importante este tema que estamos tratando y con todos los invitados que hay hoy, porque en general yo no lo veo mucho en televisión, de verdad, hablar de adopción una hora y pico con todas las voces autorizadas. Y para entender, nosotros estamos hablando de mitos, me parece fantástico que hablemos de mitos. Preguntemos todo lo que no sabemos. Otro mito. Y todo lo que se escucha y se dice, porque no importa cómo quedemos nosotros, queremos aclararlo para el televidente. Otro mito que me parece que es muy pesado, que arrancamos los primeros 20 minutos, es hablando acerca de la demora. ¿Puede ser que todo este mito de que se demora mucho para que te den un niño en adopción tenga que ver con la legislación previa a la de 2015, que puso topes máximos para el trámite? No, yo creo que el mito instalado respecto de la burocracia tiene que ver con una mirada puesta desde el adulto, que por ahí es el que transita un proceso adoptivo, y que, retomando un poco todo lo que se decía, es necesario pensar que esto no es un trámite donde uno cumple determinados requisitos, tiene un apto y va un niño. Un adulto no tiene derecho a adoptar, tiene derecho a transitar un proceso claro, transparente, de evaluación para poder llegar a ser padre adoptivo. Claro. Y que además estas diferencias de espera también pueden estar dadas a veces en función de la disponibilidad adoptiva, de la capacidad o de las herramientas que esa familia tenga para poder llegar a un proceso adoptivo pleno, exitoso, digamos, o exitoso. Como estaban diciendo. Claro, claro. Quería marcar una cuestión que por ahí medio que pasó, quedó al pasar, sobre un proceso de vinculación, por ahí qué es, ¿no? Es lo fundante. Claro. Es lo fundante porque es lo que inaugura el conocimiento mutuo entre el niño y los futuros padres. Es un proceso que lleva tiempo, es un proceso que es un hacer con otro. Claro. Es un proceso en el cual es previo a la convivencia, previo a la convivencia estable, ya que define la estabilidad del niño con la familia. Esto que decía Ana, encuentros esporádicos. Bien. Y es donde se desenlazan un montón de cosas, ¿no? Donde hay un niño que está sobreadaptado a una institución, donde se viene a encontrarse con un sistema de crianza que no era propio, habilitar un lugar de familiaridad distinto al ya conocido, donde se aporta algo de lo novedoso, y que tiene que incorporar algo de lo novedoso ese niño. Todo esto es una elaboración psíquica que se pone en juego. Totalmente. Aparte me imagino, ustedes ya deben saber que hay etapas, situaciones. Esta es una etapa de tal forma, una etapa de tal manera. Claro. Es fundante. Bueno, ahora vamos, perdón, porque tenemos que, Huerto, ahora volvemos, tenemos que compartir una pausa muy breve y una recomendación, pero también esto que quedó pendiente de las familias de abrigo en esos dos primeros años, ¿qué es lo más importante que necesitan los niños, necesitamos los seres humanos en esos dos primeros años? Ahora, Carolina, vamos a hablar. Esta semana, regálate un mimo, esta y todas las que quieras, en Zen Spa, el spa de Howard Johnson Mayorazgo, mira. Zen Spa, de Howard Johnson Mayorazgo. Gabinetes de tratamientos faciales y corporales. Exclusivos días de spa. Jacuzzi. Terapia cocooning. Sauna y baño turco. Piscina cubierta climatizada y exterior en temporada estival. Gimnasio con máquinas de última generación. Zen Spa, de Howard Johnson Mayorazgo. El lugar ideal donde tu mente encontrará su estado de serenidad. En Echeverría y Miranda, Paraná. Ya vamos a sumar más testimonios. Estamos hablando de adopción. Es muy importante. Quédate del otro lado y seguí mandándonos tus mensajes con todas tus preguntas. Nosotros también las estamos haciendo porque hay muchísimo que no conocemos. Es un tema del que hablamos siempre en el país, pero nos quedamos y nos estancamos en hablar de los tiempos burocráticos de la adopción. Pero hay muchísimas cosas en el fondo que hay que conocer y datos concretos si estás pensando en ser una familia adoptante o postularte en el registro, al menos acá en la provincia de Entre Ríos. Quédate del otro lado. Compartimos una pausa breve y ya venimos. Ya estamos de vuelta. Los mensajes de ustedes, acuérdense, en el 343-505-4874. Estamos recibiendo muchísimos. Los que no lleguemos a leer al aire hoy, no se preocupen. Recuerden que siempre en la página del 11.com pueden leer todas las opiniones y las consultas en la página web del 11 después del programa. Queremos recibir por comunicación telefónica a Anaí de Beter.
está en la localidad de Villaguay, ella en este momento. Ella es presidenta de la ONG Familias Entrerrianas Juntas por la Adopción, a la que también pertenece Gladys, que está acá en nuestro programa y nos está mirando desde allá. Anaí, buenas noches, ¿cómo te va? Gracias por recibirnos. Muy buenas noches, bueno, buenas noches para todos los que están ahí presentes, para todos los que están mirando, y agradecerles que hayan tomado este tema de esta forma, porque realmente da gusto verlo así en la tele. Bueno, no, gracias a vos. La verdad es que estamos llenos de preguntas, de dudas. Nos damos cuenta de que en general en la sociedad tenemos muy poca información con respecto a los procedimientos reales de la adopción, a los procesos de vinculación, esto de lo que estamos hablando ahora. Tu historia, vos, Anaí, adoptaste a dos hermanitos hace un tiempo, ¿no? Bueno, nuestra historia es así. Nosotros somos familia a través de la adopción hace 6 años. Sí. De dos hermanitos que en ese momento tenían 7 y 9 años. Ajá. Y actualmente estamos en un proceso de vinculación con un preadolescente de 12 años. 12 años. Bueno, justamente es un tema que queríamos empezar a tocar ahora en este bloque que tiene que ver con los adolescentes y los preadolescentes. ¿Cómo es exactamente en este momento ese proceso de vinculación? Bueno, como por ahí han dicho ahí, creo que era Gonzalo el que decía, uh-huh, es todo un proceso donde hay que tener mucha apertura, ¿no? Uh-huh. Nosotros hablamos mucho de resignificar historias. Uno tiene que aceptar la historia que trae este niño, sí, que ya no es tan niño, ¿no? Claro. Que piensa, que habla, que opina, y que actúa según lo que piensa, habla y opina. Uh-huh. Y a su vez las historias, por ejemplo, que trae nuestra familia, ¿no? Totalmente. Uh-huh. Y entre ambas historias hay que ir tratando de elaborar un nuevo proceso y elaborar y reconstruir la familia. Uh-huh. ¿Puedo saber si tenés que hacer, Anaí, sí, hoy una evaluación general? ¿Estás conforme con el proceso? ¿Va todo bien? Sí, nosotros ya estamos en la etapa donde estamos trayendo a este niño a visitar nuestra familia, nuestra casa, acá en Villaguay, uh-huh, los fines de semana, hasta que termine el periodo escolar. Uh-huh. Es todo un proceso donde uno lo conoce, está con el niño un rato, después luego un día completo, después un fin de semana, y así, digamos, sucesivamente. Uh-huh. A nosotros, por ahí, haber tenido la experiencia ya de haber adoptado dos niños, claro, las experiencias nos ayudan a llevar por ahí de otra manera este proceso de vinculación. Uh-huh. Cuando sí, Anaí, decime. Creo que en el proceso de vinculación uno tiene que también empezar a conocerse uno cómo va a ser como padre también, ¿no? De eso estaba hablando Gladys, que pertenece a tu ONG, seguramente la conoces. De hecho, ella cuando comenzó a hablar nos abrió el debate para este lado también, ¿no? Digamos, ¿cuál es la preparación que los padres tienen que tener para estar para recibir a los nuevos hijos en su casa, sobre todo en estos procesos de adopción? En tu caso, cuando adoptaste a dos hermanitos, ¿se dio? ¿Lo deseabas, lo deseaste de entrada? ¿Fue una posibilidad que se te dio y la tomaste? ¿Cómo fue? Bueno, nosotros nos inscribimos en ese momento en el registro, en el año 2012, que hacía poquito que estaba el registro. Sí. Y ya nos inscribimos con una disponibilidad adoptiva, uh-huh, de 0 a 10 años hasta dos hermanos. Ajá. Siempre pensamos en niños más grandes. Alguien decía ahí del panel esto de que hay que pensar en todos los niños. Seguro. Nosotros siempre, uh-huh, pensamos en los niños más grandes. Sí. En este caso, hermanos, ¿no? Uno siempre busca, uno tiene que sentirse o verse con estos niños también. Uh-huh. Eso que decía Gladys, que nosotros la conocemos como Lala. Lala. Ah, mira, acá se presentó como Gladys, te quiero decir, ¿eh? Ah, a partir, bueno, de ahora va a ser Lala. El nombre artístico sería Lala, listo. Sí. La vamos a despedir como así Lala. Esto de una espera activa, de una espera, sí, donde uno escucha otras experiencias, uh-huh, donde uno lee, donde uno se informa, siempre ayuda para prepararse para recibir ese niño. Porque, sí, estos niños por ahí, quiero por ahí que hablaban de mitos y demás, uh-huh,
No son niños que van a llegar a tu casa y se van a sentar quietitos y decir sí mamá, no papá. Absolutamente, ¿no? claro. Son niños que hacen berrinches, uh-huh. niños que se tiran al suelo, niños que tiran cosas, que digamos, son un niño igual que cualquier otro niño. Sí, sí. Entonces por ahí también esa preparación, uh-huh. Escuchar otras experiencias ayuda muchísimo. Anaí, a ver, se me ocurre esta pregunta, no sé si vas a querer respondérmela o no, si forma parte del ámbito de lo íntimo, pero pienso, ¿no? ¿Qué es lo que prima cuando uno decide optar por la posibilidad de la adopción? Justamente, el deseo de uno y la necesidad y satisfacer el deseo de uno de ser padre, o entender la necesidad del niño de tener una familia, digamos, ¿no? Yo creo que uno cuando se inscribe va primero por el deseo de uno. Uh-huh. Pero ahí está la cuestión. Y cuando uno se inscribe, ir preparando que en realidad uno tiene que fijarse en el deseo de ese niño que desea una familia. Claro, claro. En ese niño que necesita una familia. Uh-huh, uh-huh. Nosotros cuando nos inscribimos la primera vez, íbamos más por el deseo de uno, ¿no? De ustedes, claro. De formar una familia. Uh-huh. Pero ya ahora, después uno lo construye, ¿no? A eso, y obviamente que ahora la segunda vez era más por la necesidad de que un niño necesite una familia. Un niño, sobre todo, grande, uh-huh. preadolescente o adolescente, ¿no? Mira vos, es muy notorio. La verdad que es súper valioso esto que estás diciendo. Y es válido, porque creo que a muchísimas familias del otro lado, de hecho, te cuento, Anaí, que estamos recibiendo muchísimos mensajes, y de toda la provincia, no solo de la ciudad de Paraná, con respecto a gente que está en esa necesidad. Quiero ser, estoy pensando en ser padre adoptivo, nos escriben gente soltera, casados, matrimonios del mismo sexo, y está bueno esto que estás diciendo vos, porque de alguna manera les anticipa algún panorama tal vez con el que se van a encontrar. Uno por ahí, como decís, va a satisfacer su necesidad de ser padres, pero se encuentra con un mundo donde lo primero que tiene que hacer es entender el contexto y la necesidad de ese chico. Y por ese camino estás ahora, así que te felicitamos, Anaí. Bueno, muchísimas gracias. Y por ahí hacerte un comentario con el mito de los tiempos de espera que sí, tanto por favor. Estaban hablando ustedes en el programa. Sí. Nosotros en la primera inscripción estuvimos solamente inscritos 6 meses en el registro. Uh-huh. Y a la segunda tuvimos el acto y a la semana nos llamaron para plantearnos el caso de nuestro nuevo hijo, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿Pensás que tuviste suerte, digamos, o pensás que en general también se dan estos casos? No, o sea, nosotros, como por ahí te comentaba Lala, en el grupo escuchamos y tenemos y formamos parte de muchas familias. Uh-huh. Y la mayoría de los casos donde la familia está dispuesta a recibir a un niño mayor, sí. los tiempos son mucho más cortos. Más cortos, claro. Esto no quiere decir que mañana salimos todos a anotarnos para niños mayores, digamos. Uh-huh, uh-huh. No, está bien. Sí que tiene que ser una preparación de la familia, de cuando hablamos de familia hablamos, como decíamos hoy, matrimonio, uh-huh. persona sola, ¿sí? Anaí, tenemos lamentablemente poquito tiempo, pero recién un televidente también preguntaba cómo poder contactarse con la ONG. Bueno, tenemos un Face que es Familias Entrerrianas Juntas por la Adopción. Uh-huh. Ahí se nos piden solicitud de amistad y ahí vamos subiendo toda la información se empiezan y después hacemos a contactar. Reuniones presenciales. Perfecto, perfecto. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu testimonio, Anaí de Beter. Gracias, desde Villa Guay. Por favor, muchísimas gracias a ustedes y bueno, un saludo para todos los que están ahí en el piso. Y les agradezco por haber tomado este tema con tanta responsabilidad. Muchas gracias, Anaí de Beter. Estábamos hablando con ella, es la presidenta de la ONG Familias Entrerrianas Juntas por la Adopción y estábamos hablando con ella que está en Villa Guay. Gladys, Lala. ¿Cuál es tu digamos, cuánta gente hoy está reunida o conoces que está reunida dentro de esta ONG? Digo, porque me parece algo súper útil, ¿no? Un televidente lo preguntaba. Si yo estoy pensando en adoptar, ¿eso es un grupo de autoayuda? ¿Qué es? ¿Por qué debe haber esto de también ansiedad, de desprotección? Que tiene que ver con el desconocimiento. Sí, a veces también cuesta que se, digamos, que participen. No sé, ¿sí? Por ahí puede ser por miedo. Ajá. O no sé, o no cualquiera está predispuesto a poder aprender un poquito más. Uh-huh. ¿Cuánto hay reuniones? Se hacen 4 veces al año en diferentes localidades. El único grupo autogestivo que recorre
a lo largo de la provincia. Distintas localidades de la provincia. Súper útil. Bueno, ahora vamos a ir a uno. También hay que tener en cuenta que muchas veces son parejas que han pasado por varios años de proceso de fertilización o de búsqueda también por otros mecanismos, sí, y luego van al registro. Por lo tanto, tienen un nivel de ansiedad con estos temas que es muy útil conocer a parejas que estén en la misma situación de ellos. Ahora, pareja o persona. Déjenme, ¿no? Ahora vamos a hablar con Gonzalo y con Carolina respecto de esto, los preadolescentes y los adolescentes y qué se está haciendo y cómo se está trabajando para esa franja, digamos. Pero antes vamos a seguir escuchando algunos mensajes más. Hola, somos Viviana y Gustavo. Hace 4 años y medio adoptamos a un par de hermanitos de 2 y 6 años. Ya teníamos una hija biológica de 15. Nosotros nos anotamos en el RUAER en el año 2011 hasta que finalmente se concretó la anhelada adopción en 2014. Uh-huh. Desde nuestro lugar alentamos a que se animen a este hermoso gesto porque, aunque no negamos que ahí en muchas ocasiones nos hemos sentido solos, sobre todo desde lo legal, es lo más maravilloso que nos pudo haber pasado. Hola, buenas noches. Excelente el tema que están debatiendo. Felicitaciones por el trato y el tiempo que le están dedicando. Los miro siempre. Me llamo Leonor. Hola, buenas noches. ¿Existe una ley que le brinda a los futuros adoptantes un abogado de oficio para realizar un juicio de adopción? Uh-huh. Esto muchas veces es muy costoso y no todos lo tienen. Uh-huh. Hola, soy Nora. Me he informado y de rato he llorado con este programa. Solo me estoy imaginando la cara de esa mamá, de Gladys o de Lala, como se llama ahora, cuando reciba en su casa y junto a su familia a su hijo. Felicitaciones por la calidez. Soy Silvina. Gracias, Silvina. Gracias a todos los televidentes. Antes de ir al tema de los adolescentes, Carolina, ¿qué es lo más importante que se necesita en estos 2 primeros años de vida, por lo cual surge también este programa de Familias de Abrigo? En realidad, creo que es una situación en la que se intenta revertir el efecto de la institucionalización. Ajá. Entiendo, digamos, que el proyecto tiene ese fin. La realidad ¿Qué sería es lo peor del efecto de la institucionalización para un chico, para un bebé? Digamos, y los niños pueden tener demoras en las adquisiciones que se van dando a medida que van avanzando en el crecimiento. Uh-huh. Lo esencial que tiene que ver con la subjetivación del niño es que no hay un vínculo con un otro que pueda sostenerse en la estabilidad, no vaya variando a partir de que son cuidadoras que van rotando. Por más de que se tengan determinadas precauciones, hay un límite para lo que desde la institución se puede garantizar. Claro. Bueno, y vamos a saltar de los primeros años a la adolescencia. Gonzalo, ¿qué se está haciendo hoy por los adolescentes? Bien, bueno, nosotros venimos desde el año pasado en una constante revisión de nuestras prácticas al interior del equipo, sí, particularmente para poder dar respuesta a este grupo, grupo etario de adolescentes. Y bueno, esta propuesta, estas intervenciones estratégicas que hemos tenido o que hemos podido trabajar. Sí. Hemos construido un dispositivo, taller, que genera en aquellas personas o postulantes con perfiles amplios que se han anotado, un trabajo de mayor tiempo, con mayor encuentro posible, en la cual se van trabajando con ellos las situaciones de su postulación, la disponibilidad, donde se van generando en la producción grupal distintos escenarios. En ese acontecer grupal que se va generando, donde cada uno se puede ir escuchando los proyectos adoptivos, cómo piensa la adopción, se van generando propuestas de intercambio muy favorables, ¿no? También se traen testimonios de personas que ya han adoptado, claro. Se comparte el relato de lo que es la experiencia de adopción. Entonces ellos pueden ir apropiándose poco a poco de este encuentro con la adopción. Claro. La finalidad de todo este dispositivo es una preparación, un acompañamiento distinto que justamente nos da lugar a que luego de eso, en parte en esa construcción de la disponibilidad adoptiva que hacen conjuntamente con nosotros, puedan dar respuesta a situaciones de adolescentes que nosotros presentaríamos o le propondríamos a ellos poder presentar para como una posible futura vinculación. Claro. Bueno, es un trabajo que ha dado importantísimo. Esto también se hace porque hay un límite de edad. Hay un límite de edad, o sea, a partir de los 10 años los chicos pueden decir que no. No.
A ver, a ver, en realidad, gente, tenemos segunditos, les pido disculpas, pero sí, Carolina. De eso. Uh-huh. Creo que en realidad si nos encontramos con un niño que está diciendo que no quiere tener una familia, sí, que no quiere tener otra familia, uh-huh, tenemos que ubicarnos también como adultos respecto de este niño, no, sí, podemos adultizarlo, uh-huh, y me parece que lo que nos está transmitiendo es la necesidad de trabajar con él para, claro, que pueda revisar eso. Claro, claro. Y para que en algún momento pueda... Ajá. Pensar otra posibilidad de familia, otro tipo de vínculo, uh-huh, con personas que lo puedan cuidar, que lo puedan proteger, que puedan acompañar. Pero implica un trabajo con ese chico. Exacto, lo que la ley, claro, respecto a lo que él decía, prevé es que a partir de los 10 años del Código Civil, no es que lo que requiere es el consentimiento expreso para la adopción. Cuando ya se llega a lo que es el juicio de adopción, ya transitó todo un camino, uh-huh, de acompañamiento. Claro. Y creo que es importante esto de no quedarse con lo literal que el niño o el adolescente pueda llegar, llegar a decir claro, sino que esto es, uh-huh, un disparador, claro, para poder trabajar. Sí, perdón, Huerto Cortito tenemos. Pequeño, sí, y sí, cortito, pero para aclarar por, dale, la consulta de la televidente, sí, uh-huh, con respecto a las residencias. Uh-huh. Si bien se han mejorado muchísimo las residencias, y los invito a recorrer, uh-huh, digamos, las residencias que tenemos. Tenemos en total 34 residencias en toda la provincia con diferentes tipos y características, proyectos institucionales. Sí. Venimos trabajando lo que son pautas de cuidado, uh-huh, con UNICEF para mejorar la atención de los niños en los ámbitos de institucionalización. Así la residencia sea la mejor, sí, nunca va a ser lo mismo que un vínculo afectivo. El vínculo afectivo. Y esto, claro, es importante clarificarlo, uh-huh, uh-huh, porque ya sea para lo que estábamos conversando con respecto a la adopción, uh-huh, o el dispositivo de familias de abrigo, que es otro dispositivo, uno tiene que tener claro que la necesidad de un niño en su crecimiento, en su desarrollo, es justamente contar con lazos con otros. Totalmente, totalmente. Gladys, te veo como con mucho amor transitando este proceso. ¿Recomendás a los padres que están con la idea o que están en la espera atravesar por por lo menos los talleres y los encuentros de esta ONG? Para mí fue una experiencia muy linda, uh-huh, porque siempre, lo vemos desde el lugar, desde poder construir juntos, de poder mejorar. Claro. Y bueno, y que todo el equipo a nosotros nos acompañe, para nosotros es muy grandioso, es importante. Es bueno que estés acá para contar eso, para que otros padres que están en espera o pensando en adoptar también se enteren. Todos los éxitos del mundo. Muchas gracias. Todos los éxitos. Esta noche, después del programa, nos vamos a comer, como siempre, a la zona, porque ahí nos atienden fantástico. El comedor, por supuesto, del Club Ciclista en Santiago del Estero 360. En Parrilla Restaurante La Zona, variedad de platos en pescados, pastas y carnes. Te esperamos de martes a sábados al mediodía con menú ejecutivo. Martes y miércoles, parrilla libre, y jueves, menú de pescado. Parrilla Restaurante La Zona, Santiago del Estero 360. Bueno, tengo que decir que mi participación en El Ventilador por este año llega hasta acá. Quedan algunas semanas en diciembre. Que la buena noticia es que va a estar Sebastián Gallego, que ya lo vieron ayer, acompañándolos en la conducción y cuidando este lugar. Yo tengo que decir nada más que, por supuesto, que nos vamos a encontrar el año que viene, porque durante el verano El Ventilador se va a tomar una pausa correspondiente. La buena noticia, además de que Seba va a estar en las semanas que quedan de diciembre, es que el año que viene vamos a volver recargadísimos, ¿no? Lo sabemos, prometido. Y lo que me queda es agradecer, por supuesto, a todos, solo agradecimientos, a Canal 11, a El 11, a Familia Sánchez de Canal 11, por confiar, por la convocatoria, por el empuje, por la calidez, aparte de la calidad. Al 11 todo, no solo al 11 TV, también a la página web del 11, por estar ahí todas las semanas apoyándonos y difundiendo este programa. A esta familia que también es Entre Medios, a todos ellos por entender que el trabajo es en equipo y haberlo hecho de esta manera. A este equipo y a cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Gracias por el aguante y por la paciencia y por todo, incluida Claudia Schauk, que no está acá ahora porque nos acompañó gran parte de este año también. A la producción del Ventilador, a la cabeza Andrea Fercher, Estefano Arevalo, Virginia de la Caminada, todos ellos. Este programa, así por lo menos como lo ven, no sería este sin esa producción. Así que gracias por el aguante y por el soporte. Gracias también, como parte de la producción, César Abraham está en las locuciones de los informes increíbles. Gracias a César no solo por las locuciones, sino por el apoyo incondicional, y él lo sabe. A la Asociación Entre
cadena de telecomunicaciones también, porque considero que este año fuimos el mejor programa de la mejor producción de televisión abierta del año, así que estuvimos muy contentos con eso. A todos los invitados que han venido y que han entendido la propuesta de este programa y que se atrevieron y se animaron a debatir, a confrontar ideas y a hablarlo desde nuestra perspectiva. A Mai Sandy, hombres, porque no solo se sumó como ropa de canje, Mai Sandy interpretó también la estética de este programa y confió en mí para lucir el mejor look. Tienen que visitarlos a todos ellos, perdón. Y me quiero tomar, porque es increíble el equipo de Mai Sandy, Mónica, Rocío, Itatí, Ileana, Ana y Gladys. No dejen de visitar Urquiza 1062, que los van a atender increíble, incluida Sandra. A toda mi familia, por supuesto, afectos, amigos y a todos por el soporte. Y a ustedes por estar del otro lado siempre. Este programa sigue, esto no es una despedida con Sebastián Gallego, por si acabas de prender el televisor, en lo que queda de diciembre. Nosotros nos volvemos a encontrar. Gracias a ustedes, de verdad, por estar del otro lado. Es muy importante por el afecto y el cariño que sé que nos dan, yo a mí particularmente, y sé que también a todos mis compañeros en la calle y el aguante, por haber entendido, interpretado y habernos dado el lugar que este programa queríamos que tenga en la pantalla del 11. Aguante el 11, aguante el ventilador y todos ustedes. De mi parte, hasta el año que viene. Gracias.